Vamos a cruzar la cordillera, como se dice, y vamos a ir para Chile, porque ya todos sabemos algo que venimos siguiendo aquí en este programa muchísimo, que es la asunción ahora de el nuevo presidente, el flamante presidente Boric. Para hablar de este tema, vamos a hablar con Gael Xiomanz, que es diputada del Partido de Convergencia Social, que está en el nucleado, obviamente, en Aprevo Dignidad. Ya hemos hablado con ella y realmente resultó muy interesante aquella vez. Esperemos que sea de la misma manera. Gael, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Nahuel te saluda. Buen día. Hola, Nahuel. Buen día también para ti y bueno, para todos y todas quienes estén allá. Bueno, en principio, felicitaciones, ¿no? Felicitaciones, sin duda. En principio, estamos, como están ustedes de este lado también con mucha esperanza y mucha expectativa por lo que puede llegar a ser esta nueva etapa que se abre en Chile, un país tan querido por nosotros. La última vez que hablamos, bueno, vos me habías dicho que era allá cuando se confirmó la segunda vuelta, que no estaba nada ganado y que había que ir por no había que tener un triunfalismo realmente, y había mucha incertidumbre en ese momento. Bueno, ahora ya asumió, ya ganaron, pero bueno, en principio, ¿cuáles son los desafíos para vos más importantes ya? Ahora en horas nada más pasaron muchas cosas, pero los desafíos más importantes ahora en estos primeros días que tienen con Aprevo Dignidad y que tiene toda la presidencia de Boric por delante. Sí, bueno, tenemos muchas coyunturas de la cual el gobierno se va a tener que hacer cargo. Tenemos una situación de crisis humanitaria en el norte de Chile que está siendo muy compleja también de abordar desde una perspectiva integral, desde una perspectiva que respete los derechos humanos y que también entienda que el derecho a migrar es uno de los derechos fundamentales que también debe ser parte de una forma de política pública de la cual igual hacerse cargo, ¿cierto? En esos términos nosotros hemos planteado que nos interesa, obviamente, en el norte de Chile que vuelva, en el fondo, una normalidad, en el sentido que tenemos también, a propósito de la migración, muchas personas que han tenido y tienen que estar viviendo, lamentablemente, en las calles de la ciudad, en las plazas, ¿cierto?, producto de también ingresos que son irregulares en los pasos fronterizos, y por lo tanto eso ha afectado la convivencia en la misma ciudad y en la zona. Entonces ese es un tema que vamos a tener que abordar, desde ya lo está haciendo la autoridad, pero obviamente es un desafío volver al orden de la ciudad, ¿cierto?, y respetar el derecho a migrar. Creo que ese es un tema que es importante también para nosotros. Otra situación que más bien tiene que ver con las consecuencias que deja la crisis sanitaria, la pandemia, tiene que ver con las repercusiones económicas en las familias, y por lo mismo hay un plan, hay un diseño de gobierno que va a partir por una reforma tributaria que es uno de los principales desafíos para el año, ¿cierto? Sé que a lo mejor me estoy adelantando un poco en los tiempos que me preguntaste, pero para nosotros construir esa reforma tributaria que contemple los consensos necesarios para ser aprobada en el Congreso es desde ya un desafío. Esa reforma nos va a dar la posibilidad de generar las transformaciones en materia de derechos sociales, reconociendo derechos sociales en nuestro país por tanto tiempo que no fueron reconocidos. Entonces, para nosotros eso es uno de los temas importantes, urgentes, y también, y tengo que mencionarlo porque ha sido parte de la semana, la coyuntura, y que en realidad no tiene que ver con una cuestión de contingencia, porque es un conflicto del Estado contra el pueblo mapuche, y que es uno de los temas también, obviamente, principales para nuestro gobierno. Nosotros
queremos emprender un camino distinto al que se ha emprendido durante todos estos años, un camino que ponga por delante el diálogo con las comunidades, el diálogo con quienes han sido afectados, ¿cierto? Y eso incluye a todos y todas. Y también, obviamente, el reconocimiento a los derechos del pueblo mapuche y también de los pueblos originarios en general. Hay un proceso constituyente que además se está llevando a cabo, que a nosotros nos interesa muchísimo, lo digo como esfuerzo político, nos interesa muchísimo que concluya bien y que sea aprobado en el plebiscito la nueva constitución. Eso en parte muy macro, porque tenemos un programa de transformaciones, pero te podría mencionar eso como parte de las urgencias. Buenísimo, muchas gracias. La nombraste un poco ahí vos recién. Hubo dos hechos ya en minutos de presidencia de Boric, nada más. Hubo dos hechos de que ya están hablando los medios. Uno que nombraste un poco recién, que hubo un conflicto con la ministra del Interior en una zona de conflicto mapuche, y después una mini polémica, algo bien de las redes sociales y los medios de comunicación, de la ministra Fernández, que se sacó una foto en un bar, y están juntando justo era un abogado de narcos y estas operaciones que se hacen. En principio, ya esto, la opinión de en minutos nada más, que llevan en el poder, ya hay, bueno, estos hechos, y bueno, ¿cómo crees que tienen que llevar, ¿no? Porque desde los medios de comunicación, desde los sectores de poder, están viendo algo nuevo, algo muy distinto realmente a lo que hay en Latinoamérica, casi lo que siempre hubo, y seguro van a estar con estas cosas. ¿Cómo crees que hay que enfrentarlas? ¿Cómo están ustedes parados con ello? Bueno, sin duda, y nadie dijo que iba a ser fácil el proceso, ¿cierto?, de diálogo que se quiere iniciar para encontrar una salida respecto a la conflictividad que ha generado el Estado de Chile contra el pueblo mapuche. ¿Por qué lo digo en esos términos? Porque en realidad tenemos una historia de la cual hay que hacerse cargo, y nosotros como autoridad en este sentido, bueno, en mi caso como parlamentaria, pero también desde el gobierno, entendemos que no va a ser de la noche a la mañana, y que además lo que nosotros queremos construir es un país que se entienda desde la plurinacionalidad, y por lo mismo, para construir ese marco, no va a ser posible, ¿cierto?, imponiendo visiones, y por lo mismo la disposición al diálogo que nosotros vamos a recalcar una y otra vez no va a ser centralizada, sino que al contrario va a ser en el territorio. Para eso hay que estar presente, y eso muchas veces no va a generar repercusiones complejas también, de la cual hay que hacerse cargo. Por lo mismo nos interesa también que el camino que va a ser, como te decía, lleno de a lo mejor ripios, que se puedan abordar de una perspectiva que incorpore las visiones, que incorpore también la necesidad de encontrar soluciones. A nosotros nos interesa dar tranquilidad, reconocer derechos. Tenemos situaciones que no pueden seguir ocurriendo en Chile, o sea, una escuela de educación en el territorio mapuche, en el Hualmapu, hoy día dejó de ser una escuela para transformarse en un retén de carabineros. Esa es la situación que está viviendo continuamente, de violencia también, las comunidades, los niños y las niñas, y por lo tanto de vulneración de derechos, de la cual tenemos que hacernos cargo como Estado, como gobierno. Gael, te llevo hacia otro lado parecido, pero hacia otro lado. Hay un viejo libro de Ariel Dorman, el que él analiza lo que fue la caída de Allende, digamos, la aparición del monstruo de Pinochet, pero él analiza un poco desde otro lado. Él dice que algunos errores, más que errores, él, como él lo vio en el futuro.
con el diario del lunes, pero como lo vio él. Él dice que el gobierno de Allende, además de lo que se le vino afuera, él se habían alejado de algunos sectores del sindicalismo, se habían alejado de algunos sectores de la sociedad, que cuando llegó Pinochet, por ahí esos sectores ya como estaban peleados de alguna manera, no salieron a defenderlo. Esto solo para hacer como una introducción, ¿en qué crees que qué errores crees que no hay que cometer propios, más allá de todo lo que hablábamos antes de los poderes de afuera y los medios de comunicación? ¿Qué errores no hay que cometer para adentro, que es para que todo vaya bien? Sí, o sea, lo primero, a mí me parece que el proceso en Chile, a pesar de que personalmente creo que somos herederos, y lo digo desde mi partido, desde Convergencia Social, y por lo tanto la militancia que comparto con el presidente de la República, nos sentimos herederos del socialismo en Chile, de las discusiones, de su proceso de reflexión y también de los aprendizajes. De ese aprendizaje, me parece que para poder responder respecto a los errores, solo a partir de que estamos en situaciones, cierto, distintas. Los cambios que se proponen también en términos del programa de transformaciones del gobierno es un programa que en realidad lo que plantea es avanzar en materia de derechos sociales, cuestiones que en materia internacional se han practicado en otros países, que incluso más bien están relacionados a la socialdemocracia. Me parece que desde esa perspectiva no estamos pidiendo tampoco grandes cosas, es simplemente pasar de terminar un Estado y un sistema, cierto, neoliberal que rige todos los ámbitos de la vida, la salud, la educación, que genera un sistema de desprotección y finalmente de pelear, cierto, rascarse con sus propias uñas para poder sobrevivir, cierto. Entonces queremos, por lo menos en ciertas dimensiones, en ciertas áreas de la vida, tener un marco de protección por parte del Estado. También queremos cuestionar el modelo de desarrollo, tener una mirada de futuro que también se haga cargo de la crisis climática, de la necesidad de convivir y de hacerse cargo de que no estamos solos, ¿cierto? La humanidad no sobrevive sola, sino que se tiene que hacer cargo de cuidar el medio ambiente y de cuidar su futuro. Y para eso también tenemos propuestas. Lo que queremos es poder pasar también a una discusión que modernice nuestro país. Entendemos que también de eso se trata, y por lo mismo me parece que son marcos distintos. Lo que sí puedo decir al respecto, como en términos de aprendizaje, es que primero hay que hacerse cargo de no gobernar solo. En Chile ha existido un proceso de movilización. La ciudadanía quiere participar, tiene ansias también de que los cambios sucedan. Hay una comprensión que nosotros agradecemos muchísimo, de que los cambios no van a ser de la noche a la mañana, pero no podemos, cierto, pensar que las cosas las vamos a hacer solos y solas. Entendemos y partimos desde ese punto, y por lo mismo nuestra fuerza no está simplemente en nuestros cargos, sino que está en construir una democracia más sólida. Y por eso nuestro proceso constituyente es fundamental, ¿cierto?, para lo que queramos hacer. Y ahí nos vamos a jugar todas nuestras fichas, en el proceso constituyente, en la nueva constitución, que va a ser el marco de convivencia en Chile y que fija las bases, ¿cierto?, de un futuro distinto, de un país más democrático. De eso se trata. Y por otra parte, la democracia incluye a todo y todos los sectores. Entendemos que también se dialoga, se convive con quienes pensamos distinto. Y por lo mismo, a pesar de que nosotros sí creemos que la democracia se trata de que las mayorías tomen decisiones para hacer avanzar, eso no quiere decir ponerle el pie encima a las minorías. Así también creemos que es la forma de gobernanza que queremos para el país. Gael, por último, y agradeciéndote mucho, hablaste del medio ambiente recién. El presidente ya avisó que va a enviar el primer proyecto que va a enviar el Congreso, es firma Escazú. ¿Qué nos podés contar de esto aquí en la Argentina, que no sabemos nada? Sí, o sea, de hecho ya se envió el día de hoy. Por parte del presidente, así que vamos a empezar su discusión en el Congreso. Esperamos además que
sea un trámite que genere los acuerdos que se requieren, ¿cierto? Porque en el Congreso también estamos apelando a que esta visión respecto al respeto del medio ambiente, al cuidado de nosotras y nosotras, sea una perspectiva compartida por todo y todas, ¿cierto? No una cuestión solamente, espero que no sea solamente del gobierno, sino que un amplio acuerdo el que también respalde la necesidad de avanzar en esa mira. El expresidente Piñera nunca estuvo a favor de avanzar en esta materia, así que para nosotras y nosotros un hito fundante también respecto a la mirada en materia medioambiental que tiene este gobierno a diferencia del anterior, y que esperamos además, como te decía, nos permita avanzar en esa perspectiva. O sea, entendemos que hay una deuda tremenda, hay que hacerse cargo. Nosotros estamos a puertas también de vivir una crisis hídrica en el país, que va a tener repercusiones en la vida de las y los ciudadanos, y por lo mismo avanzar hoy día es una urgencia. Gael, te agradecemos muchísimo, realmente. Fue muy interesante como la otra vez, realmente te agradecemos muchísimo por estos minutos. Muchas gracias a ustedes también, y espero, bueno, con una nueva forma también de mirar la política internacional que va a tener nuestro gobierno, que generemos lazos entre países que son hermanos, que estamos, en nuestro caso, ¿cierto?, cruzando la cordillera, y por lo mismo, si queremos también potenciar a nuestras realidades, a nuestros países de América Latina, eso se hace estrechando también nuestras redes, así que vamos a estar en eso también. Ahí está. Abrazo grande, Gael. Que estés bien. Chao, que estés bien.